Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo Muy bien, bien gracias. por acá. Hola, buenas noches. Bueno, me alegra verlos de nuevo, por acá en la clase, todos puntuales, excelente. Solamente creo que hay una persona que tiene su teléfono, está su nombre, está, perdón, el nombre del teléfono en lugar de su nombre. No sé quién tendrá Galaxy A21S para que pueda quedar grabado con, puede ser un nombre y un apellido o su nombre completo, cualquiera de las dos está bien. Bueno, vamos a comenzar entonces, a punto de las 8 de la noche. Vamos a hacer primero lo de la lista de asistencia para que de una vez hagamos un repaso de lo que vimos el día de ayer y luego ustedes puedan comenzar con su práctica, porque la única manera que a nosotros se nos puedan quedar todos los conceptos que veamos es practicando de una vez en una hojita de Excel. Que por cierto, la envié por WhatsApp, pero también sé que algunas personas no tienen acceso en su computadora al WhatsApp, entonces también la subí a Google Drive para que la pudieran descargar. Porque no tengo los correos de todos, entonces me sale mejor así que ustedes accedan personalmente y cualquier persona con ese enlace puede descargar el documento. Sí, porque no se puede trabajar en él desde Drive, no lo dejé así. Así que vamos a hacer rapidito el control de asistencia. Ya saben, solo pueden decir, hola, aquí estoy presente, como ustedes gusten. Vamos entonces, ¿listos? Sí. Perfecto. Ok, voy con Roberto Vladimir Cortés. Por acá. No, okay. Jacqueline Joana Argueta. Okay. Maritza Carolina Méndez. Janet Ayala Castillo. Janet. Edwin David Guevara. Permítanme. Alfredo Esaú Hernández. Alfredo Hernández. Milton David Ponce. Gente. Gracias. Ricardo Ernesto Rosales. Aquí estoy. Gracias. Marco Tulio Gutiérrez. Presente. Gracias. María Natalie Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Wendy Janet Cardona. Hola, buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Joana del Carmen Lue. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. José Alfredo Monge. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Jocelyn Margarita Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Delmi Xiomara Vázquez. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Silvia Carolina Serrano. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Miriam Aleida López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Victoria Chávez Aguilar. Miriam, gracias. Vamos con Oscar Edgardo Hernández. Oscar. Luis Roberto Sarabia. Sarabia. No. Giovanni Cruz.
Vamos con Alba Noemí Cortés. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vilma Isabel Fernández. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. William Alexander Hernández. Presente. Gracias. Lidia Alexandra Valdés. Hola, buenas noches. Hola, gracias. Mirna Janet Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Carla Alicer Rodríguez. Y Juan Carlos Linares. Espera, por acá. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Déjenme solo esta pantallita. Perfecto. Bueno, ¿quién se recuerda lo que estábamos practicando el día de ayer? Voy a compartir de una vez el libro de Excel para que de una vez nos coloquemos y vayamos identificando todo lo que tenemos. Ok. Estoy compartiendo mi pantalla en este momento. No sé si se logra ver. Sí, se mira bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si se recuerdan, ayer estábamos viendo cómo nos podemos navegar en la hoja de Excel, ¿verdad? A dónde están la mayoría de cosas, las cosas sobre todo cuando nosotros queremos darle formato a la tabla o darle formato a las palabras y los datos en general que tenemos en el libro de Excel. Así que, ¿quién se recuerda qué fue lo primero? Bueno, una de las cosas que vimos el día de ayer. Buenas noches. Buenas noches. El día de ayer aprendimos a utilizar los bordes. También aprendimos todos los iconos pequeños que aparecen a nuestra izquierda, para qué funcionan, la negrita, cursiva, subrayado. Correcto. Aprendimos los diferentes tipos de letras que podemos ocupar en las celdas que nosotros creemos. Eso es lo que yo anoté. Sí, está totalmente en lo correcto. Vimos eso, como dijimos, el diseño, vemos lo de cómo se pone en negrita la letra o los datos, en cursiva, subrayado, cambiarle color a los datos, darle un fondo, ya sea de los colores que están predeterminados o un fondo personalizado que nosotros queramos. Es más, hasta recuerdo... No, pues no, lo quitaron. Pero antes hasta se podía poner una imagen de fondo y las personas podían poner cualquier fotito o cualquier cosa. Luego lo vamos a ver cuando lleguemos a la pestañita de insertar, porque ahí podemos insertar muchas más cosas. Así que vamos entonces, yo sé que algunas cosas solo se nos van a quedar mientras estemos trabajando. Por ejemplo, puede existir confusión entre fila y columna, ¿verdad? Recuérdense que siempre las filas van a ser todas estas que están en horizontal. O sea, las que van, todas las filas que tienen números, ¿verdad? Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 50, etc. Y las columnas son las que van hacia abajo y que comienzan por cualquier letra, ¿verdad? En este caso sería la que está en verde, sería una columna, y la que está en amarillo sería una fila. Y siempre esta se va a concatenar en algún punto porque va a ser nuestra manera de poder ubicarnos dentro de la hoja de cálculo, ¿verdad? Así que no sé quién, no sé si pudieron descargar el documento que les envié, ya sea al WhatsApp o desde el Drive. Sí. Perfecto, entonces. Sí, pudimos. Yo aún no lo he podido descargar en... ¿Le dio algún error o todavía no puede acceder al enlace? Dice que no me he podido meter al chat aún y de Drive no sé a dónde es el enlace.
Se los voy a enviar, no sé si lo voy a ir a copiar porque no lo tengo por acá. Lo voy a enviar por el chat de Zoom. Si okay. Una vez que le dé clic, le va a abrir un navegador, el que usted tenga predeterminado, y ahí le va a salir el documento y va a salir como que no puede editar. Ya les voy a enseñar cómo lo puedan descargar. Solo voy a copiar el enlace rapidito. Sí, gracias. Bueno, ahorita les enseño cómo lo podrían buscar. Voy a compartirles la pantalla. Okay. Esto sería, ya veo que hay varias personas unidas por acá. Para, si se fijan acá, no les deja escribir porque dice solo ver. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a archivo, descargar. Y ahí escogemos Microsoft Excel porque es en ese formato que vamos a trabajar. Y lo bueno de Drive es que los deja descargar casi en cualquier formato. Pero el que vamos a ocupar nosotros es Microsoft Excel. Y va a dar otra ventana donde ustedes escogen dentro de su computadora a dónde quieren guardar el documento y ustedes deciden a dónde lo quieren guardar, si en descargas, escritorio, documentos, donde les salga más fácil. Me avisan cuando lo tengan. Voy a cerrar. Voy a dejarte compartir. Yo ya lo tengo, gracias. Perfecto. Perfecto. Sí, veo que varios. Sí, yo ya lo descargué. Perfecto. Entonces, en lo que todos terminan de descargarlo, voy a volver a compartir la pantalla. Listo, gracias. Una consulta. Dígame. ¿Esa información la envió al correo? Fíjese que no, porque no tengo los correos de todos ustedes. Entonces, solo lo envié al WhatsApp y les envié el enlace. Para que lo pudieran descargar del Drive. O sea que en el teléfono lo vamos a trabajar, ¿o cómo va a ser? Puede, si usted no tiene acceso a una computadora, lo puede trabajar desde el teléfono, sí. Ahorita usted está en una computadora o en el teléfono. Estoy en la computadora. Pues vámonos, voy a dejar de compartir y dele abajo, en la parte de abajo dice chat. Adentro de la llamada. Uh-huh. Dale clic a chat y varias personas han comentado listo. Nos vamos a ir un poquito más para arriba y va a decir de inglés corporativo para todos y un enlace. Sí, aquí. Ajá. Dale clic a ese enlace. Sí, ya está. Perfecto. Y le va a abrir el documento en línea, solo que ahí no lo podemos trabajar. Entonces se van a parte de arriba donde dice archivo. Solo que no me lo abre, no sé por qué. ¿Qué le sale ahorita? ¿Qué es lo que puede ver? Está la dirección del enlace, creo. Pero le doy clic y no, creo que sí, ya está abriendo. Ok. Estoy viendo en el chat que dice Silvia, que también está en el tema 1.2 conceptos básicos. Correcto. El que yo envié solamente extraje una de las pestañas que está dentro del mismo archivo, porque todavía no hemos visto cómo acceder a las diferentes hojas. Entonces, el documento que les mandé es una sola hoja donde está solamente eso, porque el archivo de la práctica tiene muchos más datos, pero también pueden ocupar, si han descargado este que dice Silvia, que es el ¿cómo se llama? Ejercicio plantilla, no recuerdo cómo decía, pero dice ejercicio para práctica. Ahí está una de las opciones.
pueden, es el mismo archivo. Lo único que yo he hecho es que solamente extraje una de las hojas dentro del Excel. ¿Me dice si lo pudo descargar, Juan? Sí, ahorita sí, ya. Perfecto. Perfecto. Entonces, pues voy a compartir de nuevo mi pantalla para que podamos ver. Entonces, esta es la hojita, dice hoja 1, donde ustedes van a encontrar esta misma información que decía Silvia. Digamos, si abro el ejercicio, sería este. Esta es la hoja que está en la sección 1.2, donde aparecen todas estas opciones. Ingreso de datos, navegación y selección, formato personalizados, portapapeles, ¿verdad? Y lo que yo hice solamente es que extraje esta y la puse en este documento que les mandé. No está todo lo demás que vimos ayer. Así que vamos a hacer esta porque no lo tengo por ahorita. Ok, una vez que lo tengamos todos, lo que vamos a hacer, como estábamos viendo ayer, podemos navegar de diferentes maneras en la hoja de Excel. Hay muchas personas que les sale más fácil utilizar solo el mouse y hay otras personas que les sale más fácil utilizar el teclado, ¿verdad? He puesto el teclado en pantalla un momento. Más o menos así se vería dependiendo en qué idioma tengan su teclado. Se va a ver así si está en inglés. Vamos a ver. Ah, no, me lo cambié a español. Bueno, se vería más o menos así. Entonces, estos son los botones de dirección. Hay personas que les sale mucho más fácil pasar de una celda a otra con las flechitas del teclado que se le conoce como direccionales, ¿verdad? No, ustedes escogen la que les salga más fácil. No es que una sea mejor que la otra. Ustedes van a utilizar Excel como a ustedes les salga más fácil. Voy a minimizar un poquito esto. Entonces, como les decía, podemos navegar, seleccionar una celda, otra celda, moviendo el mouse y haciendo clic, ¿verdad? Pero también utilizando la direccional, si se fija, ahí voy una por una, moviéndome de izquierda a derecha, de arriba para abajo, ¿verdad? Así podemos navegar de manera más rápida algunas veces en la hojita de Excel. Ahora, el ejercicio de hoy, que me gustaría que lo hiciéramos de manera individual, solo quiero saber quién no tiene el documento para trabajar, porque podemos, si ustedes gustan, trabajarlos en pareja con las personas que no tienen el documento. Si me mandan por el chat, ¿quién no tiene en este momento cómo trabajar el Excel? Aunque si todos lo tenemos, mucho que mejor, pero no hay problema si hay alguien que no lo tenga. ¿Todos tenemos el documento? Bueno, su silencio me dice que todos tenemos el documento. Creo que sí. No hay problema, no se preocupen. Yo creo que sí, todos lo tenemos. Está bien, perfecto, entonces, mucho que mejor. Ahora, ayer vamos a trabajar, perdón, lo que vimos el día de ayer, porque ayer no nos quedó nada de tiempo de practicar. Lo que vamos a hacer es de que a la primera fila, le vamos a dar el formato, puede escribirlo por aquí, ustedes lo pueden escribir también por ahí. A la primera columna, perdón, le vamos a dar formato centrado. Vamos a darle también color a las letras. Color, le vamos a poner color azul y tamaño. Esto le vamos a hacer a la primera columna. A la primera, a la segunda y cuarta columna, o sea, sería enero y marzo, le vamos a dar un formato a la izquierda, relleno amarillo, y
y letra en negrita. Que por cierto, aquí no les dije a qué le vamos a poner color, color a la letra. Porque color azul puede ser relleno azul o color a las letras azules, ¿verdad? Ya tenemos tres columnas. Vamos con la tercera y quinta columna. Le vamos a dar un relleno verde. Ustedes van a escoger el verde que quieran, puede ser cualquiera. Vamos a hacer un relleno verde, formato a la derecha. Y letra cursiva. Ya vamos a hacer la quinta. A la sexta y séptima columna. Le vamos a dar letra color blanco. Relleno negro y letra negrita. A la última columna, no sé si le podemos poner un ratito silencio. A la última columna le vamos a dar un formato centrado. Formato centrado. Relleno anaranjado. Y letra negrita y subrayada. Yo sé que se escucha un montón. Si no lo terminamos, no se preocupen, porque acuérdense que esto solamente es práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, antes de que comencemos, si ustedes ya se fueron, creo que es el 1.4, si no me equivoco, o el 1.2, el video donde nos enseñan cómo navegar. Hay bastantes maneras de hacerlo. Está la manera, digamos, irse, como dice comúnmente, a pie, seleccionar una por una, pero también, si ustedes se recuerdan en el video, nos daba un tip, que es que si usted mantiene apretado control, puede seleccionar otra columna también, o si no, otra celda que esté alejada. A esta, ¿quién se recuerda cómo se le llama a esa selección? Tiene un nombre. Si no se recuerdan, no se preocupen. Selección no correlativa. Correcto. Muchísimas gracias, Janet. Se le llama selección no correlativa. Si ustedes le quieren decir también, puede ser una selección que no vaya seguida una de la otra. ¿Por qué? Porque la correlativa es cuando dos o más columnas o filas están una a la par de la otra. Pero si no están una a la par de la otra, se le conoce como no correlativo. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo columna por columna. No hay problema. Entre más practiquen, más se van a acostumbrar a cómo navegar el ejercicio de Excel. Así que vamos a comenzar. Me voy a quedar acá con ustedes mientras lo hacen. ¿Sí? Vamos primero con la primera columna, que le vamos a dar formato centrado. Color a la letra azul y tamaño 13. Me avisan con un listo en el chat que ya lo tienen.
Perfecto, Alba Cortés, ya lo terminó la primera columna. Gracias. Janet ya terminó. Gracias, Janet. Miriam también. Gracias, Miriam. Milton ya terminó también. Gracias. Vamos a dar un minutito más. Sandra, muchas gracias. ¿Ya las terminó todas? Porque veo que dice actividades. Listo. ¿O solo la primera? Si ya las terminó todas, chivo. Listo, Alex, también. Gracias. Todas. Ah, vaya, perfecto. Ah, pues ya, no, ya nos va a enseñar. Cuando terminemos los demás, nos va a enseñar cómo hizo. Ricardo también. José Monge, la primera. José Hernández, perfecto, gracias. Bueno, creo que ya la mayoría ya lo finalizó. Si no, aún no lo han finalizado, no se preocupen. ¿Quién me podría decir cuál fue el procedimiento de cómo hicieron para darle ese formato a la primera columna? Acuérdense que no es necesario que lo vean en ese orden, ¿verdad? Pudieron ponerle primero a azul a la letra, cambiarle el tamaño y después centrarlo, o al revés, tamaño 13, centrado, color azul, ¿verdad? Vamos entonces, como yo lo haría, es de que con el mouse o con este también el teclado, pero con el mouse seleccionaría mi rango, ¿verdad? En este caso, el rango yo lo tomo hasta el total porque yo les dije la primera columna, ¿sí? Eso incluye el total. Si no, yo ahí hubiera puesto que el total no. Vamos primero con el formato centrado. Este lo encontramos en alineación. Nos vamos a centrado. Dice color azul a la letra. Nos vamos a la A, donde está subrayada con rojo. Le damos a la flechita y escogemos el azul. Vamos con este azul. Ahí ustedes escogen el azul que quieren. Si se fijan, hay de un montón de tonalidades. Para que se note, vamos a poner ese azul. Y ya terminamos con la primera columna. Eso sería todo. Vamos entonces con la segunda y cuarta columna. Me avisen cuando terminen con esta. Vamos a poner. En la primera columna le hizo falta el tamaño de la letra 13. Sí, correcto. ¿Quién dice? Jocelyn. Joana. Ah, Joana. Gracias, Joana. Miren, yo no me había fijado en eso. Qué bien. Pude haber fingido decir, quería ver quién se daba cuenta, pero no, se me olvidó. Vamos a cambiarle el tamaño a la 13. Por acá. No, lo vamos a escribir mejor. Bien. Muchas gracias, Joana. Ojo de águila tiene ella, miren. Bueno. Sí, gracias. Le cambiamos. Entonces, hoy sí podemos decir que ya hicimos todo lo que está aquí. Vamos a formato todas estas también. Y aquí le vamos a poner el verdecito que ya está listo. Vamos entonces con la segunda y cuarta columna. ¿Qué dice la segunda y cuarta columna? Darle formato a la izquierda, el relleno amarillo y la letra en negrita. Me avisan cuando ya esté listo. Miriam López dice listo. Gracias.
José Monge, listo, gracias. Marco también, Janet también, gracias. Ángela, Alex, gracias. Joana también, gracias. Ricardo y Milton. Jocelyn, gracias. Dos minutitos más. Mariana, feliz, listo, gracias. Delmi también, gracias. Listo, gracias. Okay, vamos entonces a hacer la segunda y cuarta columna. Esta también, como mencionábamos antes, podemos hacer selección no correlativa, o sea, seleccionar primero la segunda columna, apretar control en el teclado y la cuarta columna. Pero también podemos hacerla primero, hacemos la columna 2 y luego hacemos la columna 4, ¿verdad? Ahí como a ustedes les salga mejor, como ya he mencionado un montón de veces, entre más practiquen, más se van a acostumbrar a hacer la selección no correlativa. Vamos entonces a hacer la selección no correlativa. Voy a escoger de una vez las dos columnas y ahí dice formato a la izquierda. Me voy a alineación y elegimos la primera, que es alinear a la izquierda. Luego dice relleno amarillo. ¿Para dónde me voy si quiero rellenar de amarillo las dos columnas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién me puede decir? A la cubetita. Perfecto. Nos vamos a la cubetita que está aquí donde dice fuente. Le damos a la flechita que está a la par y seleccionamos el amarillo. Aquí también seleccionen el amarillo que más les guste a ustedes. Porque si se fijan, hay un montón de tonalidades. Yo voy a escoger ese porque quiero que se vea como que estoy resaltando el texto. Ahora ya tengo la segunda cosa que me pedían. Voy con la última, dice letra en negrita. Me voy, siempre ahí mismo uno dice fuente y le damos un clic a la N. Ahora, también hay como atajos, digamos, para hacerlo. Ayer los vimos un poquito, vimos el atajo para copiar, para pegar
para cortar y también vimos el atajo para negrita. ¿Quién se recuerda cuál es el atajo en el teclado para ponerlo en negrita? Control N. Me gusta, perfecto. Un montón de gente al mismo tiempo le dijo. Exacto. Tenemos presionado Control y luego le damos clic a la N. Esto lo podemos hacer desde el teclado en la pantalla también. Mantengo apretado Control y luego aprieto N y ya está. Ya puedo poner en negrita todo lo que yo quiera acá. Perfecto. Entonces decimos que este ya está listo. Vamos con la cubetita y la ponemos en verde. Vamos con la tercera y quinta columna, que sería febrero y abril. Nos pide que rellenemos de verde, le demos formato a la derecha y letra cursiva. Me avisan cuando hayan finalizado. Gracias, Marco y Ángela, Miriam también, Milton también. Alba Cortés, listo, perfecto. José Monge, gracias. Entonces, creo que ya casi la mayoría terminó. Un momento. Alfredo, listo, dice. Gracias. Vale, bien. Janet, listo, gracias. Un minutito más y lo hacemos acá en pantalla. Ok, creo que ya terminamos la mayoría. Vamos entonces con la tercera opción. Dice que la tercera y la quinta columna, que sería febrero y abril, van relleno de verde, formato a la derecha y letra cursiva. Los números, si se fijan, en Excel, de manera predeterminada, siempre los va a poner a la derecha y los datos con letras siempre los va a poner a la izquierda. Entonces, podemos hacer siempre de manera no correlativa, seleccionando ambas columnas de una vez. Nos vamos, podemos darle relleno verde. En este caso voy a escoger otro verde porque estoy usando un verde ya en el lado derecho. Vamos a alineación. Y le damos alineación a la derecha para que todos nuestros datos estén alineados uniformemente. Y lo último que me pide es letra cursiva. Vamos a dar a la K y ya estuvo. Ahí estaría la tercera y quinta columna. Vamos entonces con la sexta y séptima columna, que nos pide que la letra sea color blanco, el relleno sea negro y la letra esté en negrita. Me avisan cuando hayan finalizado. Alfredo ya, Milton también, gracias.
Miriam, listo. Anena también, gracias. También, gracias. José Monge, listo, gracias. Janet también. Rosalind también, gracias. De un par de minutos más a los demás. María Natalie, listo, gracias. Un minutito más, la vamos a hacer nosotros acá. ¿Alguien tiene una pregunta? Dígame. Creo que está en silencio. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, hoy sí, gracias. Cuando dice en la letra color blanco y al final letra negrita, ¿en qué es lo que va a cambiar? Disculpe. O no sé si yo entendí mal, perdón. No, no se preocupe. Letra color blanco, me refiero al color de la fuente. Se la voy a poner aquí. Ajá. Y de ahí dice... Letra negrita es cuando usted la cambia a negrita. Acá, o sea, que sea... como más gruesa. Más gruesita. Correcto, gracias. Resalte más. Más gruesa. Correcto. Cuando digo letra color blanco, me refiero a la letra de la fuente. Ajá. Color blanco, que sería... esta de acá, si se fija, color de fuente, ahí es donde vamos a poner el blanco, y cuando digo negrita, es que quiero que resalte esa letra, que se vea más detallada. Más gruesa. Correcto, más gruesa que las demás letras que tenemos. Me enseñan solamente eso, gracias. No se preocupe, ya sabe. Vamos a hacer ya la sexta y séptima columna, que en este caso sería mayo y junio. Si se fijan, estas como están a la par, no es necesario que hagamos la selección no correlativa, porque de una vez con el mouse o con el teclado, si se fijan, puedo hacerlo de esta manera, puedo ir seleccionando ambas columnas, mayo y junio. Acá lo que pido es que sea letra fuente color blanco, relleno negro y la letra en negrita. Podemos hacerlo si quieren para que se vean todos los cambios. Vamos a hacer primero el relleno negro. Nos vamos a la cubetita de pintura. Seleccionamos negro. Luego nos vamos al color de la fuente. Seleccionamos el blanco. Y luego nos vamos acá mismo donde está la N para darle el formato de negrita a todas las dos columnas. Si se fijan, se note la diferencia, por eso pusimos el blanco para que pueda resaltar del negro. Perfecto, vamos a poner acá que ya finalizamos con esa. Y vamos con la última columna, que en este caso les pedí que fuera formato centrado, relleno anaranjado, letra negrita y subrayada. Me avisan cuando ya hayan finalizado esta última parte. Ya sería la última columna. ¿Ya tiene una pregunta? Dígame.
Sí, con respecto a cómo movió con el teclado para seleccionar las dos columnas. No, perdón, no expliqué eso. Para hacerlo desde el teclado, nos colocamos en cualquier celda que usted quiera seleccionar y arriba de control hay un botoncito que dice Shift, S-H-I-F-T. Ese lo mantiene presionado y luego con las teclas direccionales, o sea, las flechitas, usted se mueve para donde quiere seleccionar. Solo que esta manera de hacerlo así solamente es correlativa. No podemos hacer una columna sí, una columna no, sino que todo tiene que estar junto, todo lo que usted quiere seleccionar. Vamos, voy a poner el teclado en pantalla. Vamos a seleccionar, aquí está el Shift. ¿Dónde está Shift? Aquí. Mayús, de acá. Si se fijan, se activó. Y luego yo voy moviendo así las direccionales. Y ahí vamos. Acá como no puedo mantenerlo apretado, entonces si se fijan, mantengo apretado Shift o Mayús, puede decir en su teclado, y vamos moviéndolo para abajo. No sé si se ve el teclado en pantalla. Yo solo asumí que lo veían. Perdón, no les pregunté. ¿Sí se ve? Sí se ve. Perfecto, entonces. Ah, pues si se fijan, cuando en mi computadora yo aprieto el Shift, si el teclado lo tiene en español, no va a decir Shift, va a decir Mayús, de mayúscula. Y luego si muevo las direccionales, ahí también se ve. Miren, si yo me muevo, me hago para acá, para la derecha, se va moviendo todo. ¿Verdad? Así lo pueden hacer. ¿Está claro? Gracias, Miriam. Perfecto. Vamos entonces, yo creo que ya terminamos con la última columna. Lo que pedí en la última columna fue formato centrado, relleno anaranjado, la letra en negrita y subrayada. Entonces vamos a seleccionarlo con, vamos a seleccionar el rango con el mouse. También acá pueden mantener apretado el Shift e irse hasta abajo, ¿verdad? Ya le voy a enseñar cómo hice eso, pero vamos a hacer este rango acá. Acá dice, perdón. Formato centrado, nos vamos para acá en alineación, le damos centrado, ya tenemos lo primero, relleno anaranjado, me voy a la cubetita y selecciono el anaranjado. Luego dice letra negrita, le damos a la N y luego dice subrayada, le damos a la S y ya me subraya todo el contenido del total. ¿Todos logramos terminar esto? Sí. Perfecto, sí. Entonces, muchas gracias. Vamos entonces a poner acá. Y ya terminamos todo. Súper. Excelente. Ahora, ¿cómo se sienten ya ustedes haciendo esto desde Excel? Yo honestamente siento que es mejor que se dé la explicación y ustedes lo vayan haciendo de una vez en Excel. Porque para mí la práctica es el mejor maestro, ¿verdad? Porque podemos aprender cualquier teoría, pero si no la ponemos en práctica, siento yo que a veces se nos puede olvidar todo lo que podamos aprender. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? ¿Estuvo aburrido? ¿Estuvo genial? Pues la verdad que bien, porque se aprende bastante con la práctica, como se indica, ¿verdad? La teoría puede ser una cosa, pero el momento de hacer la práctica, pues, ayuda bastante a mejorar. Estoy de acuerdo. Y también es de que uno ya, a la par la práctica y a la par la teoría, es más fácil que a uno se le quede cómo está ordenado cualquier programa, porque no solo Excel, ¿verdad? Puede ser Word, PowerPoint, etc. Les voy a enseñar un tip. Voy a sacar el teclado otra vez. Si ustedes quieren seleccionar un rango, pero no quieren hacer esto de mover el mouse hasta abajo, lo que van a hacer es una combinación de teclas. Le vamos a dar, vamos a mantener apretado control, le voy a enseñar con el teclado de la pantalla mejor. Vamos a ver aquí. Vamos a mantener apretado control, shift, voy a mover a un ladito, no sé si puedo mover a un ladito. ¿Cómo puedo hacer para que vean? Voy
A ver, ok, ahí sí. Ahí. Si ustedes quieren seleccionar un rango, pero no quieren hacer esto de mover el mouse hasta acá, sino que quieren trabajar con su teclado, van a mantener apretada control al mismo tiempo, shift o mayús, y con la letra direccional, ya sea si es para arriba los datos o para abajo, le vamos a dar a la letra direccional, en este caso para abajo, y me va a seleccionar solo ese rango de datos. Y así podemos hacer también solo el trabajo con el teclado. Hay personas que se acostumbran a esto, a hacer el trabajo solo con el teclado, y se acostumbran tanto que hay gente que ya ni ocupa el mouse estando en Excel. Espero que ustedes lo hagan en un futuro. Pero aquí podemos comenzar también. Si queremos hacer esto, lo vamos a hacer de nuevo. Seleccionamos la celda que queremos el rango. Mantenemos al mismo tiempo presionado Control, Shift. Y una vez la letra direccional hasta abajo, y no le selecciona toda la tabla, sino que solamente ese rango. También lo podemos hacer de filas. Si nos vamos, por ejemplo, si yo quiero seleccionar toda la fila del vendedor 1, le doy Control, Shift o mayús, y le doy en este caso a la flecha derecha y me selecciona solo eso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero que solo los nombres de las columnas tengan borde, le voy a dar Control, mayús, derecha, y le voy a decir que quiero que sea un borde externo. Miren, solo a este me puso el borde externo. Claro, en este no se nota porque todo el relleno es negro, pero aquí todo esto va al borde. ¿Entendió esta parte? Sí. Sí, gracias. Y así siento yo que es mucho más fácil cuando estamos trabajando exclusivamente con el teclado, seleccionar un rango para no estarnos moviendo con el mouse en todo lo que nos acostumbramos. Por el momento, a mí me funciona Shift mayús. No le funciona, Miriam, o sí le funcionó. No entendí. Del teclado tiene que estar. Ah, sí le funciona. Ah, vale, perfecto. Ah, no le funciona a Isabel. Tiene que mantenerlo apretado al mismo tiempo y no soltarlo, y hacer una vez apretar el botoncito de la direccional. Hola. Hola, dígame. Hola. Mire, fíjese que yo intenté Control mayús y a mí no me funcionó eso. A mí me funcionó Shift mayús. Ah, sí, es que depende si usted tiene el teclado en inglés, le va a salir como Shift. Pero si tiene el teclado en español, muy probablemente diga mayús en lugar de shift. Hola. Hola, dígame. Así como dijo la compañera, si le doy shift mayús, sí lo puedo hacer, de lo contrario, ¿no? Digamos, déjenme enseñar. Espérame. Aquí tengo el tecladito a la par. Solo que le voy a quitar el fondo. Bye. Voy a dejar de compartir un ratito. Ahí está, para que me vean. Sería Control y Shift. Si se fijan, este teclado no dice mayús. Mayús lo tiene aquí, que es para poner las letras en mayúscula. Que si le damos un clic, se mantiene encendida para poner en mayúscula todas las letras. Y este Shift es solo para selección temporal. Lo que les decía yo es de que van a mantener apretado Control y Shift, y luego van a moverlo con las direccionales. Ajá. Hay personas que, dependiendo cómo sea el teclado, les va a funcionar Control y Shift, y hay personas que les va a seleccionar mayús, porque cambia algunas veces el teclado acá en Shift. Y a veces tenemos dos. Tenemos uno generalmente al principio del teclado, abajo donde dice, donde ponemos las mayúsculas, y generalmente tenemos otro abajo de Enter, aquí. Y aquí está Enter, miren, y aquí tenemos el Shift. Y también botones de control, siempre van a haber dos en los teclados. Uno que está al principio, a la izquierda, y otro que está casi al final, a la derecha. Ahí depende cómo sea, cómo tengan ustedes el teclado. Alba Cortés, vaya, ¿a Alba le funciona Control y Shift? Sí, correcto, depende del teclado que tenga, pero siempre van a tener dos. Bueno, hasta donde yo sé, siempre hay dos botones de control,
uno al principio a la izquierda y uno casi al final a la derecha. Y también de shift, siempre van a tener uno de shift a la izquierda, uno a la derecha, porque como lo ideal es utilizar las dos manos en el teclado, así, ¿verdad? Y hasta a veces los teclados traen una señalización. No sé si se han fijado que a veces en la F y en la J traen como una rayita. Bueno, depende. Si es teclado en español como este, lo va a traer un poquito más allá. Pero sí, depende del teclado para poder hacer ese tipo de cambios. Si ustedes gustan, me pueden mandar una foto por WhatsApp para que yo les diga cuál sería la combinación de teclas que pueden hacer para hacer esto que les dije, ¿verdad? De mantener apretado control y shift y hacer esto. Ahora, esto que hicimos solamente es práctica, no es una tarea en sí, no es de que la vayan a entregar. Sin embargo, si ustedes quisieran enviarme esto para que lo revise, lo pueden hacer. Les voy a enviar mi correo personal o lo pueden enviar por WhatsApp también, no hay problema. Ah, vaya, a Alex le funcionó como explicó al principio, perfecto. Pero sí, ahí depende, perdón, de cuál sería el idioma de su teclado. Porque no sé si se han fijado que a veces el teclado no trae la ñ. Entonces, si no trae la ñ, es de que el teclado está en inglés. Y si trae la ñ, es de que el teclado está en español. Y a veces el shift no se va a llamar shift, sino que se va a llamar mayús. Ahí es ya decisión de las personas que son los que hacen los teclados. Pero sí, generalmente se va a llamar shift y siempre vamos a tener dos, uno a la izquierda y uno a la derecha, y siempre vamos a tener dos botones de control, que dice CTRL. Siempre va a haber uno a la izquierda y uno a la derecha. Ahorita les mando mi correo. Ya se los voy a enviar también por el WhatsApp o pueden enviar el documento por el WhatsApp. Como les digo, esto no es tarea. Así que no se preocupen si no lo envían, solo es una práctica de la clase. Así que antes de que nos vayamos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, José, dígame. Sí, fíjese que yo estoy en la tablet y en el primer ejercicio que nos había dejado, solamente me dejaba poner el tamaño de la letra en 12 y en 14. No me dejaba ponerla en 13, no sé si habrá problema en eso. No, no se preocupe. Gracias. Sí, no, tranquilo. Fíjense que a veces sí, no sé, creo que funciona de la misma manera. Cuando usted se va al tamaño de la letra, revise si le da la opción de escribirla, porque el tamaño 13 no está disponible entre los tamaños predeterminados. No sé si... Fíjese que sí, lo intenté, pero no me dejaba, solamente hasta 12 y 14 saltaba nada más. Pues no se preocupe, ahí déjela en 12 o 14, la que usted prefiere. Ok, muchas gracias. Ya sabe, Miriam tiene una pregunta y luego vamos con María Nata. Hola, fíjese que esto quizás no es tanto de la clase del día de hoy, sino más bien de la plataforma que tenemos. Que okay. Yo estaba viendo ahí que hay unas evaluaciones. ¿Esas ya las podemos comenzar a realizar? ¿O tenemos que esperar a que nos den algún, no sé, o sea, que nos den la indicación para iniciarlas? No es necesario que le espere, digamos, se les da como una, no sé si vieron la imagen que mandaron, que decía semana 1, tal sección, semana 2, tal sección, esa es como la recomendación que damos, ¿verdad? Que esta semana haga la sección 1, usted puede seguir adelantando, digamos de que la plataforma nunca le va a negar a usted saltar a la sección 2, aunque no sea la otra semana. Entonces ustedes pueden comenzar. Las evaluaciones solamente van a contar las que están en la plataforma. Estas que hacemos acá no son evaluaciones, solamente es práctica de lo que está en la plataforma. Pero digamos, su nota va a ser lo que está en la plataforma. Pero sí, si usted quiere comenzar ya a hacer las evaluaciones, no hay ningún problema. Gracias. Ya sabe, vamos con María Natalie, luego con Marco y después con Janet. Gracias, sí, era la misma duda que tenía la compañera. Porque, o sea, ajá,
Igual que ahí dice un examen, pero ese sí usted nos va a decir, ¿verdad? ¿En qué momento? Fíjese que no es necesario que me espere a que yo lo haga. Si no me equivoco, está en la sección 2, ¿verdad? Sí, exacto. Correcto. Entonces, ese siempre lo, por cierto, se me había olvidado mencionarles, de que los exámenes siempre vamos a hacer la realimentación acá en la clase. Por ejemplo, que toca la otra semana, el día jueves haríamos la realimentación en la clase. Vamos a ver entre todos. Lo ideal sería que lo hicieran antes de que esté en la clase para que ustedes puedan intentar con el conocimiento que tienen, ¿verdad? Pero siempre el día jueves de la otra semana, por ejemplo, vamos a hacer la realimentación, vamos a ver cuáles son los ejercicios y cómo se pudo haber resuelto el examen. Uh-huh. Y siempre, por ejemplo, al final, en la sección 4, hay una evaluación final. El examen final del curso, ese también lo vamos a ver el último jueves, que es 2 de diciembre, si no me equivoco. El 2 de diciembre también vamos a hacer la realimentación, solo que ese examen, eso sí tiene que estar finalizado el 80% por lo menos de la plataforma. Lo ideal sería que el 100%, porque entre más se metan, más información van a poder recibir. Y tienen que estar finalizado antes de la última videollamada, así como les explicaron en la inducción. Creo que el sábado la tuvieron, no recuerdo. Perfecto, gracias. Un gusto. Vamos con Marco. Yo solo tenía una consulta, ¿verdad? Que al igual podríamos recibir las clases los 4 días y como el día viernes no tenemos clases, podríamos hacer todo lo de la semana. Sí, ahí como usted sienta que le vaya mejor, porque como la plataforma, digamos, que está, usted la puede acceder 24/7. Si tiene tiempo después de la clase, lo hace, si no, después. Como usted dice, hacerlo el día viernes si le queda tiempo. Solo que eso sí, la última semana, que es del 29 de noviembre al 2 de diciembre, antes del 2 de diciembre tiene que estar finalizando. Digamos que ahí sí no podría hacer eso esa última semana. Ah, ok. Esa era la única duda. Gracias. Okay, no hay problema. Ya sabe. Vamos con Janet y luego vamos con Silvia. Muchas gracias, buenas noches. Yo tengo una duda con relación a lo de los avances de la plataforma, porque quiero saber si el avance sería únicamente las evaluaciones que están ahí o trabajar en los libros que nos han enviado, que era lo de la práctica. Mi duda es esta, no se puede adjuntar, no sé, yo, al menos yo no sé a dónde enviarlo, o no sé si automáticamente cuando nosotros trabajamos queda ya para que ustedes lo visualicen el avance. Correcto. Todo lo que ustedes trabajen en la plataforma, la voy a abrir y les voy a enseñar. Solo denme un minutito en lo que carga mi navegador. Pero sí, en lo que me abre, decirles de que todo lo que ustedes trabajen en la plataforma, por ejemplo, preguntas o el laboratorio, solamente eso es, aquí está, ya me abrió. Les voy a compartir la pantalla rapidito. Por ejemplo, la sección 1 solamente son las preguntas, definiciones que les hace. Por ejemplo, usted va a responder cuál de las siguientes opciones es la definición de celdas, y eso que usted conteste acá va a ser su nota, ¿sí? Luego, en la sección, por ejemplo, vámonos a la sección 2, que ahí está el examen. Por ejemplo, si nos vamos al examen, ahí está. Acá lo que no nos va a pedir que adjuntemos el libro de Excel, sino que nos va a pedir, por ejemplo, cómo usted haría para hacer, por ejemplo, ejemplo de referencia relativa en una tabla. Usted va a escoger acá. Ahora, si ustedes hacen esta práctica y quisieran saber si lo están haciendo bien, me lo pueden enviar a mí. Y yo con gusto se los puedo revisar y decirles, si está bien esto, o si les falta algo, mire, le hace falta esto, y yo con gusto les ayudo. Grupo de WhatsApp, no está Alexandra en el grupo de WhatsApp, déjame tomar una captura porque no tengo mi agenda cerca. Vaya, yo la agrego, Alexandra, le va a caer un mensaje mío con la invitación del grupo. Pero sí, gracias. Ya saben. Ahí mando, como a ustedes les salga mejor, por mí no hay problema que me lo manden por WhatsApp
o que me lo manden por el correo. Yo con gusto les ayudo a revisar el libro. Porque sí, como mencionaba Janet, no se puede juntar el libro de prácticas, sino que ese es para que ustedes lo tengan en su computadora. Pero podemos hacer así, me lo pueden enviar por cualquiera de los dos medios y yo con gusto les reviso y les digo si está bien o si les hace falta algo. Sí, por mí no hay problema. Me lo pueden enviar y yo con gusto se lo reviso. Alex tampoco está. Ok, lo voy a anotar también, Alex. Gracias. Silvia. Sí, con respecto a los laboratorios, es mi duda también de que si ustedes los van evaluando o algo por el estilo, porque por ejemplo yo el día de hoy hice como 3 laboratorios de una vez y como que en los primeros 2 sí me salieron todas correctas, pero ya en el otro no, pero como que me permitía cambiarle la respuesta y volverla a enviar. Entonces no sé si toman en cuenta eso o simplemente para que nosotros estudiemos para el examen. Dice que en el sentido de que ustedes tengan limitado el número de veces que pueden enviar respuesta, no, no se toma en cuenta eso. Sino de que acá lo importante es de que queden claros los conceptos. Por decirle así, se toma en cuenta la mayor nota. Si lo hizo en el primer intento, tercer intento o quinto intento, eso no se toma en cuenta. Se toma en cuenta la mayoría de respuestas correctas que usted tenga. Y esa sería la nota final. Digamos, de 10 preguntas, usted respondió correctas 8 y le faltaron 2, entonces su nota es 8. Si usted lo quiere volver a intentar y en el segundo intento obtiene un 10, entonces se toma el 10. Digamos, se nos borra en nuestra mente que usted una vez tuvo 8 y se queda con el 10. Muchas gracias. Ya saben, no se preocupen. Bueno, si no hay más preguntas, quedaríamos hasta acá. Y para los que están en WhatsApp, ahí está mi número de teléfono. Pueden hacer las preguntas por el grupo directamente o pueden hacerlas en mensaje privado. No hay ningún problema. O por el correo que acabo de enviar también acá en el chat de Zoom. Y en el chat de WhatsApp. Ya los voy a agregar a las dos personas que no están, que sería a Alex y a Alexandra. En un momentito les caería el mensaje. Así que nos vemos el día de mañana, compañeros. Espero que tengan una feliz noche. Y quedo atenta a cualquier pregunta que tengan. Feliz noche, Jennifer. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz.